paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, un gusto estar nuevamente compartiendo una breve meditación. Quiero agradecer a los pastores de la iglesia por permitirme compartir nuevamente un tema. Y en este caso he querido titularlo Ciudadano del Mundo. Y quisiera partir de este concepto para llamar un poquito tu atención. ¿Qué es un ciudadano del mundo? ¿Por qué alguien diría que es un ciudadano del mundo? Bueno, este concepto no es muy nuevo, pero hay mucha gente que le dicen, ¿y usted dónde es? No, yo soy ciudadano del mundo. Interesante, ¿no? Es alguien que quiere trascender las fronteras, alguien que no se identifica únicamente con su país, sino que tiene una visión global y que está identificado con la raza humana. Alguien que se preocupa por el planeta como un todo y es alguien que entiende a toda la humanidad como un solo concepto, más allá de país, de raza, qué sé yo. Es un ciudadano del mundo, es alguien que tiene una visión muy amplia del mundo. Entonces, su ciudadanía es mayor a la que le daría un país. ¿Y qué es la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía es un concepto jurídico, filosófico y político. El ciudadano es parte de una sociedad o de una entidad territorial, o sea, puede ser un ciudadano de su localidad, de su pueblo, de su país, por eso tiene su pasaporte ciudadano boliviano. Es miembro de un Estado y por tanto tiene ciertos derechos políticos, pero además está sometido a las leyes de su país. Entonces tiene derechos, pero también tiene sus obligaciones. Ese es un ciudadano de un determinado país. Un ciudadano del mundo es un concepto un poco más amplio, deja fuera el Estado, pero entra en toda la humanidad y de todos modos, pues, está sometido a las leyes, al menos morales y éticas, que implica decir que eres un, o que una persona es un ciudadano del mundo. Ahora, si retrocedemos un poquito a los tiempos bíblicos, lo más interesante o lo más importante en aquella época era tener la ciudadanía romana. Ahí había, sí, sin lugar a dudas, había ciudadanos de primera, que eran los ciudadanos romanos, y los demás, o sea, ya no había segunda y tercera, ciudadano romano y los demás. ¿Y cómo podías ser tú un ciudadano romano en aquella época? Había tres formas para ser un ciudadano romano. Podía ser un ciudadano por nacimiento. No necesariamente nacer en Roma te hacía ciudadano romano. Tenías que ser libre, tu familia tenía que tener un cierto estatus y por tanto, si tus padres eran reconocidos como ciudadanos, pues sí, tú nacías y eras reconocido como ciudadano romano. Si tú eras un esclavo, por ejemplo, aunque hayas nacido en el mismísimo corazón de Roma, no tenías la ciudadanía. Simplemente seguías siendo un esclavo. Entonces no era para todos. También podía alguien ser ciudadano romano por reconocimiento. Ejemplo, un luchador, un soldado que estaba en la legión romana, aunque haya nacido en otro lugar, pero brindaba
o se destacaba en el campo de batalla, hacía un servicio a Roma, entonces como reconocimiento se le podía dar la ciudadanía romana. Entonces era nombrado ciudadano romano y él quedaba muy orgulloso de ese reconocimiento. Y la última forma para ser ciudadano romano era pagar por ello, un alto precio. No era barato, pero podías adquirir la ciudadanía romana. Y muchos procuraban hacerlo, porque ciertamente era una gran ventaja para la persona que alcanzaba la ciudadanía y para sus descendientes. La ciudadanía romana era una posición social privilegiada en relación con las leyes, o sea, las leyes no eran igual para todos. A un ciudadano romano, pues Roma lo cuidaba. Si tú no eras un ciudadano romano, pues no podías esperar mucha justicia. Además, los ciudadanos tenían un estatus social, tenían propiedades que eran defendidas por el Estado, acceso a posiciones de gobierno, en fin, la ciudadanía era para ciertos individuos. Entonces, qué interesante, ¿no? Estamos pasando a considerar lo importante que era la ciudadanía romana en los tiempos, pues, del Señor Jesús. Y hay un tema interesante que me gustaría profundizar un poquito. Pablo, por ejemplo, era un ciudadano romano y lo era por nacimiento. ¿Dónde había nacido Pablo? No era en Roma, ¿no es cierto? No, Pablo se llamaba, su nombre original, si se quiere, era Saulo de Tarso y había nacido en una región que se llamaba Cilicia. En Cilicia estaba la ciudad de Tarso y esto está ubicado actualmente en el sur de Turquía. Ese era Saulo de Tarso, que después de su conversión cambió su nombre a Pablo. Saulo, o en latín Saulus, fue cambiado a Paulus. Saulo, si ustedes recuerdan o han revisado el Antiguo Testamento, Saúl era el primer rey de Israel y era una persona alta, fornida, muy, muy destacado desde el punto de vista físico. Y tal vez Saulo de Tarso era una persona muy destacada, muy intelectual, fariseo de fariseos, que había estudiado a los pies del mejor maestro de teología de la época, que se llamaba Gamaliel. Era además una persona culta y de una familia bien acomodada, Saulo. Sin embargo, cuando conoce al Señor, cambió su nombre a Pablo. Paulus, de Saulus a Paulus. Y Pablo significa pequeño. Cuando un esclavo cambiaba de dueño, se le cambiaba de nombre. Ese era su nuevo estatus. Y Saulo había dejado de ser aquel arrogante ciudadano romano, lleno de títulos, fariseo, un tipo muy interesante, a ser simplemente un siervo del Señor Jesús. Y su nombre era ahora pequeño. Pablo, Paulus, es pequeño. Bueno, interesante desde el punto de vista de Pablo, pero veamos cómo aprovecha Pablo su ciudadanía romana. Ahora, para aclarar un poquito más por qué era Pablo un ciudadano romano, bueno, Roma empezó a otorgar ciudadanía a algunas poblaciones. Las poblaciones que estaban más adheridas a Roma, más cerca de Roma, entonces a algunos de sus habitantes, pues, se les otorgaba la ciudadanía romana. Así que los habitantes de Tarso, de Cilicia, que había sido incorporada a Roma, pues fueron reconocidos como ciudadanos. Y seguramente los ancestros de Pablo, probablemente sus padres, no hay una evidencia de esto, pero muy probablemente tenían una buena condición social, así que recibieron la ciudadanía romana. Y Pablo nació siendo sus padres ciudadanos romanos, así que tuvo la ciudadanía romana desde su nacimiento. ¿Y por qué esto fue importante? Por varias cosas. Ya hacia el, no quisiera decir el final de su ministerio, pero
Pablo estuvo predicando en muchos lugares y siempre tenía problemas y fue azotado y apedreado y de todo. Y el Señor le dice a Pablo que vaya a Jerusalén. Y Pablo está dispuesto, a pesar de que el Espíritu le dice que le esperan muchos problemas en Jerusalén, pues Pablo va a Jerusalén. Y les voy a dar de tarea leer Hechos capítulo 22. No quiero leerlo entero porque va a tomar mucho tiempo. Pero cuando va a Jerusalén, es reconocido por los fariseos que lo odiaban, porque decían, él está diciendo a los judíos de otros lugares que dejen de cumplir las leyes de Moisés, que no se circunciden, que dejen de guardar una serie de mandamientos y de temas. Así que consideraban a Pablo un enemigo del judaísmo. Y cuando lo ven en el templo, lo reconocen, a pesar de que Pablo se había rapado la cabeza, no porque creyera en eso, porque estuviera defendiendo un tema judío, sino porque alguien le recomendó que lo hiciera, que hiciera un voto, para que los demás vean que él cumplía fielmente con todos los preceptos de la ley judía. Sin embargo, lejos de que llegue a ocurrir algo así, lo que pasa es que lo reconocen y dicen, ahí está, y encima ha metido unos griegos al templo, y no era verdad, eran judíos todos, pero como lo habían visto con otros hermanos que no eran judíos, entonces se arma un alboroto y quieren agarrarlo a Pablo y básicamente lo quieren apedrear. O sea, estaban dispuestos a hacerlo. Ese era su estilo, ¿no es cierto? Sin embargo, se arma todo un escándalo. Vienen los soldados romanos, lo agarran a Pablo y el tribuno dice, lo van a meter en la fortaleza. ¿Y qué les parece esto? Verso 24, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Qué interesante el método romano, ¿no? O sea, ya que necesitamos saber qué ocurrió, entonces en vez de preguntarle, lo van a azotar, esos azotes con látigo, y así nos va a contar muy bien qué es lo que está pasando y de qué lo acusan. O sea, ni siquiera estaban preguntándole de qué se trata, sino que ya lo querían azotar simplemente para conocer qué es lo que estaba pasando. Bueno, dispuestos a hacer eso, verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esta es la defensa de Pablo, simplemente le dijo al centurión, ¿se me puedes azotar así? Sí, siendo yo un ciudadano romano. Entonces ahí se asusta el centurión, va y habla con el tribuno. Y continúa la palabra, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, si él no era ciudadano romano, lo podían latiguear para ver qué cuente y después veremos qué dice, le creemos o no, y no había ningún problema. Pero al ciudadano, no. Amarrar a un ciudadano romano se consideraba una ofensa a Roma. Latiguear a un ciudadano romano se consideraba un crimen. Si alguien lo hacía, podía ser juzgado y podía ser condenado a muerte. Y matar a un ciudadano romano se consideraba igual que si esa persona hubiera matado a su padre. Era igual que un parricidio. Esos eran algunos de los privilegios de ser ciudadano romano. Así que cuando Pablo aclara que él es ciudadano romano y por tanto está ante una guarnición de Roma, entonces tuvieron temor de haberle atado. Seguramente lo agarraron, mil perdones, disculpe usted, lo hemos ensuciado un poquito.
¿Qué ha pasado? Cuéntenos, díganos cómo lo defendemos. Bueno, entonces Pablo dijo que estaba siendo juzgado por temas de su religión y podía tener un juicio justo. Entonces apeló a Félix, al gobernador de toda la provincia, para que sea el gobernador el que escuche su causa. Y justamente Pablo no iba a dejar pasar esa oportunidad y le predica a Félix, al punto que le dice: Pablo, las muchas letras te vuelven loco, o sea, ¿cómo me estás diciendo todo eso? Casi me persuades de ser cristiano. El Señor le había dicho a Pablo que era necesario que él fuese hasta Roma. Y Pablo apeló al César. Entonces, que sea el César el que juzgue su causa. Y todo el Sanedrín y todos aquellos que estaban tan dispuestos a apelar a Pablo tuvieron que quedarse con las ganas porque Pablo iba a ser juzgado nada menos que por el César. Así que de esa forma, Pablo fue hasta Roma. Los judíos lo iban a apedrear, pero su ciudadanía impidió que esto pudiese ocurrir. Qué interesante la protección del Estado y lo valiosa que era la ciudadanía romana en aquel tiempo. ¿Y qué dice Pablo de su ciudadanía? ¿Importante ser un ciudadano romano? Por supuesto, para un momento y propósito específico, sí. Sin embargo, en Filipenses 3, capítulo 7, perdón, Filipenses capítulo 3, verso 7 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado de él. Todo lo que tenía el orgulloso Saulo de Tarso es considerado basura por el nuevo hombre, por Pablo, y dice: no, lo que yo quiero es ganar a Cristo, es llegar a la excelencia del conocimiento del Señor, es el amor a Dios, es el amor a Jesús, eso es lo que más vale. Y en cuanto a su ciudadanía en específico, tres versitos más allá, dice Pablo en la misma carta: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ya no es ciudadano romano, eso no es lo importante es ser ciudadano de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tenemos otra ciudadanía más importante y nos va a transformar incluso nuestro cuerpo. Qué interesante, ¿no? Entonces tenemos una ciudadanía del cielo, ciudadanos del cielo. ¿Y cómo se logra esa ciudadanía? O sea, ¿cómo podemos ser ciudadanos del cielo? En Hebreos 11, que igual se las dejo de tarea, están los héroes de la fe. Y habla de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Va nombrando a muchos que creyeron al Señor por la fe. Y dice en el verso 13: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Se estaban buscando su redención, estaban buscando su ciudadanía celestial, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué bonito, ¿no? Entonces hay un lugar
preparado. Hay otro tipo de ciudadanía a la que podemos aspirar. Dentro de la terminología bíblica, el mundo no está precisamente muy bien visto. En la Biblia, la palabra griega cosmos es la que se traduce como mundo en español. Y no es que se refiere al planeta Tierra, la creación. Dios creó el planeta y lo creó hermoso, equilibrado. Lo estamos destruyendo. Hay cada vez deforestación, contaminación, plásticos por todo lado. En fin, terrible está. Pero no siempre fue así. Dios creó el planeta muy lindo, una belleza. Eso es lo que Dios hizo. Pero el mundo no se refiere al planeta, se refiere al sistema materialista que busca satisfacer nuestras necesidades y no solo las que tenemos, sino inventa muchas otras que no deberíamos tener o no tenemos, pero te dice que sí, las necesitas y sin tomar en cuenta a Dios. Entonces el mundo representa todo este sistema de materialismo, de consumo, de egoísmo y de tratar de, aunque sea engañando, tener lo más que se pueda. Por eso en 1 Juan 2:15 el Señor dice, no amen al mundo. Entonces entendemos que se refiere no a la humanidad, no al planeta Tierra, sino al sistema que ha sido implantado, a ese materialismo sin Dios. Ese es el mundo en la terminología bíblica. Es parecido a la esclavitud que tenían los judíos cuando estaban en Egipto. Esa es una figura del mundo. Y si tú vives inmerso en las cosas del mundo, inmerso en todas las necesidades, en que tienes que tener el último celular siempre, en que necesitas cada vez más, y realmente no es pues más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y no es que necesitas muchas cosas, en rigor necesitamos muy pocas. Pero el mundo te dice que tienes que tener lo último de lo último y que tienes que ser egoísta y que no compartas y te vuelve un ser que está preso, que está esclavo del mundo, esclavo del materialismo. Ese es el mundo. Bueno, Juan 16:33, el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonito, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está tu paz? En Jesús puedes encontrar la paz. En el mundo, en este sistema, vamos a tener aflicción, pero confiad. El Señor dice, yo he vencido al mundo. Y todo lo que es material te trae aflicción. Nuestro mismo cuerpo se deteriora, pasan los años, duele una cosa, otra, nos enfermamos, qué sé yo. Pero podemos tener paz porque Jesús ha vencido al mundo y podemos tener alegría de vivir en este mundo. Sí, alegría de vivir porque hemos sido hechos salvos. Y aquí estamos de paseo, de paseo. Enseguida vemos esto. Juan 17, yo les he dado tu palabra, el Señor está orando al Padre y le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué bonita palabra, qué oración. El Señor Jesús está orando al Padre y ha orado por nosotros, ha orado por ti, por mí. Y le ha pedido al Padre que nos santifique, que nos haga santos en tu verdad, dice, en la verdad del Señor.
¿Y cuál es la verdad del Señor? Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santo? Santo significa apartado, apartado para Dios. Los utensilios del templo eran santos porque estaban apartados para Dios. Todo lo que está apartado para Dios es santo. Entonces nosotros somos apartados para Dios y podemos ser santificados, podemos ser hechos santos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Entonces, ¿quieres ser santo? Estudia la palabra, lee la Biblia y vas a ser santo. Alimenta tu espíritu y vas a ser santo, apartado, apartado del mundo para Dios. Juan 14, Jesús habla a sus discípulos, los anima y les dice, no se turbe vuestro corazón, no estén turbados, es una palabra que no se usa mucho ahora, no estén preocupados, amargados, tristes, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué lindo este concepto, primero, que en la casa de Dios, en la casa del Padre, hay muchas moradas y hay una ciudad preparada. Nuestra ciudadanía tiene un lugar espiritual donde vamos a estar. Ahí están las moradas, ahí tenemos una casa. Qué lindo que saber cuando vas a emprender un viaje que tienes dónde llegar. Y más aún si es un lugar acogedor, un lugar hermoso, con alguien que te ama. Así es lindo emprender un viaje, ¿no es cierto? Este viaje, en rigor, es un viaje a casa. Nuestra casa no está aquí, está allá. Esa es la clave. Y Jesús dijo, si no hubiera, yo les iría pues yo a preparar un lugar, pero ya hay. Y si les preparo un lugar, pues voy a volver y los voy a tomar, los voy a llevar. Y así donde yo estoy, ustedes van a estar. Qué linda palabra. Esa es nuestra ciudadanía. Entonces somos ciudadanos de otro lugar. Nuestro hogar no está aquí. Esto se va a destruir. Y realmente al ritmo que vamos, no sé cuánto tiempo más durará el mundo, el planeta. Sin embargo, somos ciudadanos de otro lugar. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo será ese lugar? Apocalipsis nos da algunas referencias de lo que el apóstol Juan pudo más o menos ver y tratar de expresarlo. Dijo calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, cosas que ojo no vio ni oído yo, oyó, son las que tiene el Señor preparadas para aquellos que le busquen. Entonces algún día vamos a caminar y vamos a llegar a esa ciudad celestial, a ese lugar donde está nuestra ciudadanía, a donde realmente pertenecemos. Entonces, ¿ciudadano del mundo? No. Yo prefiero ser ciudadano del reino de Dios, pero estoy de paso por el mundo. Y en este viaje que el Señor me está regalando, aquí como turista, pues tengo que cumplir ciertas leyes de mi ciudadanía. Tengo que comportarme como ciudadano del reino de Dios delante de los ciudadanos del mundo. Tengo que hablar de su palabra, tengo que mostrar su amor, tengo que reflejar su amor, su santidad, su poder, un reflejo, nada más. Nada más mostrarles de que
No soy de acá, pero sabes, el dueño del lugar donde yo quiero ir, wow, él sí, es 100% amor. Y él dio a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes dejar tu ciudadanía en esta tierra para ser un ciudadano del reino de Dios, para poder tener acceso a todo lo que tiene el Señor. Y esa ciudadanía solo se consigue por nacimiento. Y eso es lo que dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y si tú naces de nuevo, entonces puedes tener el acceso al reino de Dios. Yo no sé si tú estás familiarizado con el concepto de nacer de nuevo, si tú de pronto estás viendo este video porque alguien te lo pasó, o fuiste un poquito a la iglesia, pero nunca comprendiste este tema. Así que quiero tomarme 2 minutitos nada más para decirte que se nace de nuevo cuando tú entiendes que eres pecador, cuando entiendes que tu vida, tus actitudes no han sido justas ni santas delante de Dios. En esa ciudad que el Señor ha preparado, no puede entrar nada torcido. Incluso la palabra lo dice. No habrá inmundo que pase, que entre en esa ciudad. Tienen que entrar aquellos que hayan sido lavados. Tienes que estar lavado. Tienes que haber nacido de nuevo. Así puedes entrar en ese reino de Dios. Y eso se hace cuando tú reconoces tu pecado, te arrepientes de él y decides acercarte y recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Así es como se nace de nuevo. Si tú nunca lo has hecho, quiero invitarte a que ores conmigo y que te voy a dar un concepto de oración. Si tú la repites y la haces tuya, entonces vas a recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Podemos orar. Puedes decir, Señor Jesús, entiendo que soy pecador, que no he vivido una vida justa, una vida recta, que tú eres santo y yo soy un pecador. Pero Señor, quiero pedirte que tú entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que sanes, Señor, mi corazón. Y yo creo en ti, con mi boca, yo confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador. En mi corazón, yo creo que tú has sido levantado de los muertos. Hoy estás vivo y quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis pensamientos, quiero entregarte mi corazón. Quiero vivir por ti, quiero vivir para ti todos los días de mi vida hasta aquel día que seas recibido en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración con sinceridad, eres un nuevo ciudadano del reino de Dios. Y estás aquí de paso. Así que familiarízate con las cosas de tu ciudadanía. Lee la palabra, busca a Jesús, asiste a una iglesia y que el Señor te bendiga. Otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Sus faltas son muchas, su gracia es
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.